resultado entre sorprendente y enternecedor ver que el señor Sánchez comenzaba su intervención pidiendo la retirada de uno de los calificativos que yo he utilizado en esta tribuna. Le he llamado autócrata y ha generado tal indignación en el presidente que, como él ya sabe, yo tengo pocas lecturas de filosofía y de derecho, he tenido que consultar el diccionario de la Real Academia. Y dice que la autocracia es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Y resulta que usted ha cambiado la posición del Sáhara sin contar con su gobierno, sin contar con su partido y sin contar con este Parlamento. Entonces, yo entiendo que le moleste, pero dígame cómo le llamamos a esto, señor Sánchez. Y casualmente me había leído ayer un artículo, que está entre mis pocas lecturas, señor Sánchez, de un exmagistrado del Tribunal Constitucional, el señor Manuel Aragón, publicado en el día de ayer, nombrado por ustedes en el Tribunal Constitucional, que se titula Parlamentarismo presidencialista, en el que denuncia la deriva presidencialista de Pedro Sánchez. ¿Cómo llamamos a la forma en la que usted ha actuado en el Sáhara? ¿Y cómo llamamos a la forma en la que usted se ha conducido durante la epidemia, pasando por encima de este Parlamento y pisando la propia Constitución, según sentencias del Tribunal Constitucional? Usted aquí nos llama a muchas cosas. Y yo no voy a apelar a la presidenta para que la retiren del diario de sesiones. Nosotros queremos que conste todo lo que ustedes dicen de nosotros, que conste, para que ustedes se retraten y para vergüenza de todos ustedes. Si usted quiere que la retiren, yo desde luego no deseo que la retiren, la mantengo y además creo que hemos justificado por qué decimos esto de usted. Porque usted se cree que es la suprema ley, porque usted ha mandado una carta en la que dice que España tiene una posición y usted no es España. Ni siquiera es el presidente de España, es el presidente del Gobierno de España. Usted no es el representante del Estado, usted no es el jefe del Estado. Usted no puede ir por ahí sin consultar al Parlamento, haciendo anuncios que no conoce ni el Consejo de Ministros. Claro, yo no tengo un doctorado en filosofía, es verdad, señor Sánchez. Yo no soy como usted, que tiene un doctorado en economía. Ya sabemos que usted es un gran economista. Quizá por eso protagonice los peores datos de Europa, a la cabeza en paro juvenil, junto a los países con peores datos de inflación, con los peores datos de paro, con los peores datos de deuda. Bueno, usted es un gran economista, lo sabemos todos. Ha subido aquí a decir que nosotros propagamos bulos. Yo he citado noticias de los periódicos, una del diario El Mundo, en relación con la desaparición de la filosofía. Claro, usted dice que nosotros hemos propagado un bulo, pero acabo de coger un tuit de un señor que creo que es uno de los apoyos del Gobierno, suele estar por aquí detrás, el señor Javier Sánchez Serna, que dice: el PSOE pretende negar lo que es un hecho, que la filosofía no tiene asignatura propia en la ESO. En la LOE, la ética era obligatoria en cuarto de la ESO. En la LOMLOE, optativa. Ahora desaparece. Valores cívicos no va a ser una asignatura vinculada a los departamentos de filosofía. Ya sabemos lo que va a ser. Usted confunde filosofía con ideología. Usted confunde filosofía con adoctrinamiento ideológico y político. En multiculturalismo, en teoría de género y en todas esas cosas que a ustedes les gustan tanto y que ahora preocupan tanto al señor Rufián porque les dicen que no están en lo que tienen que estar, que no están en las cosas del comer. También nos ha reprochado otro bulo en relación a que Argelia ha suspendido los vuelos de Iberia y las repatriaciones, publicado hoy en El Confidencial, reclame usted a El Confidencial, que cita fuentes oficiales de Argelia. A ello me remito. Está bien que usted aquí dé explicaciones, pero no parecen muy convincentes habida cuenta de las cosas que usted suele decir aquí. Veía con sorpresa que las comparecencias del presidente del Gobierno se hayan convertido en una sucesión de ataques a Vox. Pero ya lo veo casi con satisfacción. Vox es el enemigo a batir. No, señor Echenique, que escucha siempre desde la esquinita. No estamos contra la ciencia. Lo que pasa es que ustedes están contra el sentido común. O sea, que nosotros no podemos producir con carbón, pero podemos comprar energía térmica a Marruecos. Son de otro planeta, tienen otra atmósfera. Como sabe tanto de ciencia, me gustaría que nos lo explique. Y no, señor Rufián, Vox ha condenado a Putin mucho antes que ustedes.
y mucho antes que sus socios golpistas que se aprovecharon de Putin para atacar nuestra Constitución y nuestra unidad. Y Vox lo que ha hecho en Madrid es algo parecido a lo que ha hecho el presidente del Gobierno, distinguir entre Putin y el pueblo ruso por la ayuda del pueblo ruso durante el 11M. Por cierto, fecha a partir de la cual el separatismo y la izquierda volvieron al poder. Y no, señor Rufián, a los españoles no hay que llenarles la nevera desde el Gobierno. Lo que hay que hacer es no saqueársela como hacen todos ustedes, gastándose el dinero de los españoles en sus delirios climáticos, multiculturales o de género, del género bobo. Usted sabe que están equivocados. Pregunta el señor Sánchez, ¿qué más tiene que pasar para que respondamos unidos? Pues se lo contesto a usted. Mire, en primer lugar, que sus socios no sean los enemigos de la unidad. En segundo lugar, que usted no demonice permanentemente a 4 millones de españoles para luego quejarse de que no le cogemos el teléfono. En tercer lugar, que usted conteste a lo que se le pregunta, a quién es leal, a qué obedece, por qué ha tomado decisiones sin el apoyo del Parlamento, de su Gobierno y de su partido y de su electorado. Es muy probable que una vez más nos volvamos a quedar solos, señor Sánchez, votando no contra su nuevo trágala. Nos da igual. También nos quedamos solos votando no contra sus estados de alarma inconstitucionales. También nos quedamos solos en esta Cámara votando en contra de la ley climática. También nos quedamos solos en la moción de censura que presentamos contra usted. Estamos acostumbrados. Nos sentimos acompañados por cada vez más españoles. Señor Sánchez, nosotros no queremos ser sus cómplices. Está arruinando a España usted y sus políticas climáticas. No son plagas sobrevenidas por sus gustos, por el empeño en profanar tumbas, no. Son sus políticas las que traen la ruina en el escenario internacional. Y viene aquí y nos habla del gasto superfluo, del gasto público, se ríe de los que planteamos bajar impuestos, dice que ya han puesto a la AIREF a vigilar el gasto superfluo. Claro, aquí hay otro bulo. Sánchez aumenta en un 2.300 el presupuesto del Ministerio de Presidencia para publicidad. El dinero se gastará en anuncios, en radios, televisiones, prensa escrita, Internet y otras plataformas. Supongo que para sus bulos particulares. Muchas gracias.